Ya me conoce, Ricardo Canaletta. Hoy te vengo a traer, escucha bien, te vengo a traer la historia más criminal que jamás hayas escuchado, visto o oído. Mirá lo que te muestro. Sí, cuchillo tramontina para cortar chorizo. Cuando el típico chorizo parrillero. Ya lo tenés. Mirá, tengo acá el expediente. Si yo te digo Al Capone, ¿usted qué dice? ¿Usted qué entiende? Sí, sí, Al Capone, el mafioso. Chicago, cara cortada. Pero no, este es Al Telapone, de mote chingolo, nalga tajeada. Nalga tajeada. Ya vamos a llegar. Y cuando lleguemos, Al Telapone se llama Alberto Tampone. Alberto Tampone, de Monte Chingolo. Abreviaron Al Telapone. Pero ¿por qué Al Telapone? Al Telapone era un muchacho regordete, feo, que la vida le pasaba. Y el chabón quería poner. Al Telapone. No se olvide de lo que le estoy diciendo. Nalga tajeada. Ah, ya vamos a llegar. El expediente. Este muchacho andaba caliente. ¿Me entiende? ¡Caliente! No dejaba títere sin cabeza. Hasta un enano cayó. Este enano tenía pelo largo. Y Al Telapone. ¡Tac! ¿Cómo termina la historia? Al Telapone va un geriátrico. Desesperado. Y dijo, esa viejita me gusta. No tenía diente. No tenía diente. Usted sabe, ¿no? No tenía diente. El doctor Juan Carlos Alforato pone, degenerado, depravado, con la abuela. Aunque a la abuela le gustó, dijo. Zafó de ir preso. Pero acá viene, acá donde lo atrapan. En la madrugada del 5 de noviembre de 1973, Al Telapone cayó como un boludo. ¿Cómo Al Capone, que no pagó impuestos, el mafioso más grande? Al Telapone cayó como un tarado. Estaba con Josefa. Te doy si puedo. 53 años. Al Telapone en esa época tenía 24. Estaba serruchando. Quedó claro, ¿no? Serruchando. Llegó el marido. José Meolán. Llegó con esto. El tipo estaba culo arriba. El viejo sacó el famoso tramontina corta chorizo.
tajo en el culo, en la nalga. ¿Cómo termina la historia? Desde el 73 hasta hoy, anda un tipo dando vueltas por Monte Chingolo con el culo cortado. Ojo, es peligroso. Después te sigo contando. Chao.